Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu vida ahora y siempre. Esta es tu amiga y hermana en Cristo, Maribel de Jesús, que te saluda desde Puerto Rico al mundo vía internet, llevando el mensaje de salvación para tu vida. Y en el día de hoy vamos a estar predicando la palabra del Señor en el Salmo 118, versículo 24, donde dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Dice así, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Amén, amén, amén. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, venimos ante tu divina presencia, Señor, presentándote tu palabra, Señor, que hemos acabado de leer en estos momentos, Señor, pidiéndote, Señor, que pongas palabra en mis labios, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Suple cada una de las necesidades conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla nuestras vidas, Señor, pues nuestra alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquí la palabra del Señor nos dice que este es el día que hizo Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Cada vez que tú te levantas, cada vez que yo me levanto, tenemos que darle gracias al Señor porque este es el día que hizo Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Hay mucha gente que no pueden decir: este es el día que hizo Jehová. ¿Por qué? Porque tienen su mente con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantas preocupaciones, con tantos sinsabores, que no se dan de cuenta que este es el día que hizo Jehová, que no son quienes para darle gracias al Señor, porque Dios, gloria a Dios, aleluya, le permite este día. ¿Para qué? Para poder gozarse y alegrarse en el Señor. Pero tú dirás: pero Maribel, ¿cómo yo me voy a gozar y me voy a alegrar en Dios con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantos sinsabores, con tantas cosas en que yo estoy involucrado o metido, como se diga? Aquí el punto clave es que no quieren y no quieren salir, no quieren, y dicen: es que no puedo, no es que no quiera, es que no puedo. Pero ¿sabes algo? Si hoy Dios te dice que este es el día que Él hizo para tú gozarte y para tú alegrarte, pues tú tienes que sacar fuerza de donde no tengas y decir: pues yo me voy a gozar y me voy a alegrar en el Señor. Y tú dirás: pues mira, pues Maribel, ayúdame, porque es que no sé hacerlo, porque de verdad que las pruebas son fuertes, son muy, muy difíciles lo que yo estoy pasando. Pues mi consejo es que lo primero que tienes que hacer cuando tú te levantes por la mañana es encomendar tu camino a Jehová y confiar en Él, y Él hará. ¿Por qué? Porque cuando nosotros por la mañana encomendamos a Dios nuestro camino y confiamos en Él, y Él hace, verdaderamente Él hace, Él se mete en nuestros problemas. Y cuando nos vienen los problemas bien grandes, Dios dice: mira, yo peleo tus batallas, yo soy el que te suplo, yo soy el que te ayudo, yo soy el que peleo por ti, estate tranquila, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando se levantan los gigantes, los problemas, pero demasiado de fuerte, que tú crees que ya no tienes fuerza, que tú piensas que ya no puedes, perdón, que ya no puedes seguir para adelante, tú tienes que visualizar por fe que a tu lado está Jehová como poderoso gigante. Y gloria a Dios, aleluya. Y si Dios está contigo como poderoso gigante, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Como dice la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero es que nosotros tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué vendrá por añadidura? La victoria a ese problema que tú piensas que es demasiado de grande, que tú piensas que ya no hay solución, que tú dices: ya no sé, ya no puedo más. Dios te dice: mira, echa sobre mí tu carga y yo te sustentaré, yo te ayudaré.
Gloria a Dios, por eso la palabra del Señor dice que Dios suplirá todo lo que te falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabes algo, hay algo que es lo más importante en este mundo, que es la salvación del alma. Porque a lo mejor tú dirás, Maribel, yo tengo trabajo, tengo dinero, tengo casa, tengo carro, tengo esto, tengo lo otro. Pero sabes tú, amigo que me estás escuchando, y tú, amiga que me estás escuchando, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no tienes salvación, ¿sabes algo? La palabra del Señor dice, ¿de qué le aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y al fin perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, detente en este día, porque este es el día que hizo Jehová. Gloria a Dios. Y qué mayor gozo y qué mayor alegría que en el día de hoy tú entregarle tu corazón a Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando tú le entregas tu corazón a Jesucristo, hay gozo en el cielo. Gloria a Dios. Y nosotros los cristianos también nos gozamos. Gloria a Dios de que un alma se haya arrepentido de sus pecados. Gloria a Dios, cada segundo que pasa, tú estás en peligro, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo te quiere destruir, el diablo te quiere robar, te quiere lo peor para tu vida, pero Dios está con sus brazos abiertos para perdonarte. No importa lo grande de tu pecado, Dios te perdona y te dice, mira, este es el día agradable al Señor, este es el día de salvación. Este es el día que Dios te ha dado, un día más. ¿Para qué? Para que tú le entregues tu alma a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A lo mejor tú ves que muchos dedos, que muchas personas te señalan porque tú eres muy pecador, porque tú eres muy pecadora, porque tú has tocado muy fondo, o sea, muy abajo, muy abajo. Muy tú te sientes pero súper sucio, súper sucia, súper lo peor. Pero ¿sabes algo? Dios no envió al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Qué vergüenza cuando hay un chorro de personas, muchas personas cristianas, que dicen que son cristianas, pero le pasan por el lado a los pecadores y los miran así como por encima del hombro, o si no, los pasan por el lado como los fariseos, como los escribas, y hacen como aquella historia del buen samaritano, y le pasan por el lado al que está herido, al que está triste, al que está angustiado, y no son quien para extenderle su mano, pero el buen samaritano, pero Dios que es grande y poderoso, que es el Salvador del mundo. Jesucristo en el día de hoy te dice, mira amigo, amiga, tú que me estás escuchando, este es el día que yo he hecho para que tú te goces, y no para que te gocen los placeres de este mundo pecando, no, porque la paga del pecado es muerte, pero ¿sabes algo? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gózate en este día, alégrate en este día. Pero ¿de qué forma? Entregándole tu corazón a Jesucristo. Y tú, persona que estás en los caminos del Señor, que sabes muy bien que estás jugando con las cosas del Señor, no te creas que Dios va a dar por inocente al culpable. No pienses que van a seguir los días y los días y los días, y tú viendo pornografías ahí en secreto, y tú pecando, tú adulterando en secreto, tú haciendo cosas malas que tú piensas que Dios te va a pasar por alto. No, no, no. Dios te va a llamar a capítulo, porque con Dios no se juega. La sangre de Cristo no se pisotea. Hay muchas personas que están en pecado y lo saben, pero siguen pecando y pecando. Hay gente que dicen, pero es que tú sabes desde cuándo están diciendo que Cristo viene y Dios no acaba de venir. Hay otros que dicen, yo voy a pecar y cuando me falte 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto para morir, me arrepiento y le digo, Dios mío, perdóname, perdóname. Y piensan que van a coger a Dios de bobo, pero Dios no. Dios es grande, poderoso. Dios es varón de guerra. Dios es el caballero de la cruz. Gloria a Dios, aleluya. Y Él sabe tu corazón. Porque Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce los que en Él confían. Gloria a Dios, aleluya. Y en estos momentos Dios te dice a ti, varón de Dios, siervo de Dios,
que amas a Dios con todo tu corazón, sierva de Dios, mujer de Dios, pastora, pastor, misionero, evangelista, ustedes que se dan a Dios con todo el corazón y son verdaderamente de Dios, Dios te dice, mira, este es el día que hizo Jehová, gózate, alégrate, alaba, glorifica el nombre del Señor, gloria a Dios. Cuando tú y yo alabamos y glorificamos el nombre del Señor, Dios se pone bien contento, pero el diablo se da contra el piso, porque dice, con tanto que yo le hago a este hombre de Dios, a esta mujer de Dios, con tanta guerra que yo le hago, y esta mujer y este hombre de Dios, siempre cantando, siempre alabando, siempre en meditación con Dios, siempre proclamando al Dios grande y poderoso, gloria a Dios, ¿y qué hace? Se da contra el piso, porque es que dice, que no puedo, no puedo, pues así es que tenemos que tener al diablo, que se dé contra el piso, Señor lo reprende en el nombre de Jesús, porque nosotros al quien tenemos que tener contento, es al Creador del universo, es a Dios Todopoderoso, que suple nuestras necesidades, que contesta nuestras peticiones, gloria a Dios, que siempre está ahí, ahí como buen Padre Celestial, gloria a Dios, porque Él es nuestro Pastor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo, Él es nuestro todo, gloria a Dios, aleluya, y sí que lloramos, y sí que sufrimos, y sí que pasamos por muchos momentos difíciles, pero Dios no nos engañó, Dios no es mentiroso, Jesucristo dijo, mira, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, allí en los salmos, gloria a Dios, en el Salmo 34, dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, gloria a Dios, aleluya, y si tú quieres, gloria a Dios, gozarte en este día, pues gózate, tú que no tienes a Cristo, entrégale tu corazón a Jesucristo. Entrégale tu corazón a Cristo, porque no va a haber algo más triste que en el día de hoy tú partas de este mundo sin Dios y que en el infierno te acuerdes de este mensaje y diga, wow, Mari me lo dijo, que me entregara a Jesucristo y no le hice caso y mira dónde estoy y ahora no puedo salir de aquí. ¿Cuántas personas despreciaron al Señor, no quisieron aceptar a Cristo porque pensaron que iban a tener más tiempo en el futuro y lamentablemente ese fue el último día que escucharon, gloria a Dios, aleluya, que tenían que arreglar su vida con el Señor, pero no hicieron caso? ¿Cuántas personas están jugando en el Evangelio, gloria a Dios, aleluya, y no saben qué le falta un poco de segundo nada más para ver, gloria a Dios, aleluya, cómo la mano de Dios le cae encima? Porque Dios al hijo que ama, lo disciplina. Como esos hombres de Dios que en estos momentos están presos o están cumpliendo afuera en probatorio. ¿Por qué? Ahora cuando caminan, las miradas de vergüenza. ¿Por qué? Porque hicieron cosas que a Dios no le agradaba. Pero mira, si es que tenemos la lámpara, que es la palabra del Señor, donde la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Qué nos pesa que si la palabra del Señor nos dice a nosotros que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿por qué no lo hacemos? Máximo cuando ya la venida del Señor, perdón, ya se acerca. Vivamos conforme a la palabra, agradando al Señor. Como dice la palabra del Señor, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Pero este es el día que hizo Jehová. Vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos en Él. Gloria a Dios, número uno. Tú, amigo que me estás escuchando, amiga que me estás escuchando, este es el día que hizo Jehová. Gózate y alégrate en el Señor por entregándole tu corazón a Cristo, porque vanidad de vanidades, todo es vanidad. Tú lo sabes, que tú sin Dios no sientes gozo, no sientes alegría. Todo eso es una falsa. Es como el payaso que ríe, pero por dentro está llorando. Para que tú puedas ser una persona gozosa, tienes que dejar que Cristo entre en tu corazón. Y tú, persona que estás haciendo el papel de que eres cristiano, pero no eres cristiano nada, que tienes una doble vida, este es el día que hizo Jehová. Apártate de todo pecado, apártate de toda maldad, porque todo lo que está en oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Y te va a doler, pero mucho. Gloria a Dios. Y tú, cristiano y cristiana, que eres verdaderamente de Dios, echa para adelante, sigue para adelante, no te rindas, no desmayes. Gloria a Dios, aleluya, recuérdate que estás en las manos del Señor, recuérdate que a tu lado están los ángeles de Dios acampando, cuidándote, protegiéndote. Gloria a Dios, aleluya, en estos momentos me despido,
Gloria a Dios, esperando que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y esperando, gloria a Dios, que como dice el texto, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor, estemos en comunión con el Señor, gloria a Dios, y gocémonos en el Señor. Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Padre Santo, Padre bueno, en estos momentos, Señor, yo te presento a esta persona, Dios mío, que en estos momentos está, Señor, Padre Santo, escuchando esta predicación, Dios mío, y esta oración. Posa tu mano de salud, Dios mío, sobre esta persona, Dios mío. Posa tu mano, Dios mío, sobre esta otra persona que quiere entregarle su corazón a Cristo, quiere reconciliarse contigo, Padre. Ayúdalos, Padre, guárdalos, protégelos, Padre. Escribe su nombre en el libro de la vida, Dios mío. Y mira esta otra persona, Dios mío, que ya se dio de cuenta que si sigue jugando al Evangelio, Padre Santo, cuando tu mano le caiga encima, va a dar pena, Señor, porque contigo no se juega, Padre. Dios mío, que ayúdalo, por favor, dale fuerza para que pueda salir, Dios mío, de ese engaño, que es ese pecado en oculto que está, Señor, que se pueda arrepentir como lo hizo el rey David. Señor, y mira a tu pueblo, Padre, que te ama, que te quiere, Señor, que en estos momentos está alabando y glorificando tu nombre, Señor. Dale nueva fuerza, Señor. Cúbrelo con tu manto, Señor Dios mío, y en estos momentos sana, salva, liberta, milagro, para tu gloria y para tu honra, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Se despide tu amiga y hermana en Cristo, Maribel de Jesús. Dios te bendiga. Amén, 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 amén.